Auf den ersten Blick erscheint das neu errichtete Kinderdorf in der Dominikanischen Republik wie ein gepflegtes Vorort-Idyll. Ein Plan, der gemeinsam mit dem Haus selbst entstand. And we started with 7 kids right here in San Pedro on the 6th of January 2003. Then we progressed and rented other homes and eventually we ended up with 6 homes for children within walking distance of each other. With the 2 years of living in these family homes, we realized there's something to these family homes. Im September 2005 bezogen unsere Schützlinge ihr neues Zuhause in San Pedro de Macorís, eine Autostunde von Santo Domingo entfernt. Heute leben fast 200 Kinder in dieser hübsch aufgereihten, pastellfarbenen Häuserreihe. First of all, they're independent small homes, family homes, 220 square meters of space. And there's 2 dorms with their appropriate bathrooms. We have 8 children per dorm, so 16 kids to a team of 3 adults. The schedule is 6 days with 3 days leave. So they're always rotating and there's always 2 adults with them. Die Kinder sind je nach Alter und Entwicklungsgrad in verschiedenen Häusern untergebracht. Dort essen sie auch gemeinsam. Frühstück wird direkt im Haus zubereitet, Mittag und Abendessen in der Zentralküche abgeholt. Zusammen mit den Betreuern sind die Kinder für die alltäglichen Aufgaben im Haushalt zuständig. Cada supervisora tiene su casa con su equipo, con su niño. La supervisora es encargada del manejo de la casa. Hay que mantener un límite de responsabilidad, de higiene, de conducta, tanto de supervisora como de los niños. Bueno, la meta para nuestro niño es la buena educación. Cuando sean de aquí, sean unos niños muy respetuosos, que tengan mucha honestidad, que sepan expresarse con los demás. Jeden Morgen gehen die älteren Kinder nach San Pedro zur Schule. Und solange die Grundschule im Kinderdorf noch im Bau war, verwandelten sich vormittags die einzelnen Wohnhäuser in Klassenzimmer. Auch Kinder aus der Nachbarschaft dürfen unsere Schulen besuchen. A mí me interesa mucho dentro de este plan que se está desarrollando, desarrollar la persona, el ser humano. Al espacio. Porque la educación, si no te enseña a vivir, no es educación. También tiene un aspecto muy importante y es saber pensar. Que el niño aprenda a pensar y que te genere ideas, no que copie ideas de otros o que se deje llevar por otros. Eso es muy difícil, porque los niños no están acostumbrados. Zwei Ordensschwestern unterstützen unsere kleinen Brüder und Schwestern, indem sie sich um das geistliche Wohl der Kinder und Betreuer kümmern. La formación espiritual para nosotros es como el eje central, porque si tu interior está bien y en armonía, igualmente tu persona va a estar en armonía. Our home is like any home, any parent, you know, you want the best for your kids. I want them to be happy. I want them, when they leave the home, they would have got the best out of it in their education and in, of course, their time. Los niños de que nosotros tenemos aquí, pues, yo digo que son niños excelentes y niños con una disposición de cambio extraordinaria. We're trying to get them past their past and give them the opportunity to develop themselves and to realize themselves as individuals. Yo estoy muy agradecida de que esta institución esté en nuestro país, porque he visto muchos niños que han cambiado. NPH ha cambiado mucho mi vida, ha cambiado todo mi ser, me ha ayudado a tratar de olvidar mi pasado y ahora a mirar el futuro. Le doy gracias por brindarnos su apoyo y por darnos todas las cosas que necesitamos. Estamos muy agradecidos. Gracias, Señor, porque NPH vino a República Dominicana, donde tenemos tantas necesidades. Estos niños que tienen aquí pueden decir tienen un hogar. Tener un lugar donde tú puedas decir que muchos niños van a tener la posibilidad de vivir, la posibilidad de crecer, la posibilidad de reír y de recibir el respeto, el cariño, o sea, la dignidad, pues eso ya es que no hay ninguna palabra que pueda describir a NPH.